7 días de vigilia no sirvieron para nada. ¿Cómo está, Junior? Buenas noches. Yo creo de que la vigilia o cualquier medida de presión no debería de surtir efecto, así sea 17 días, 30 o 50 días, porque el Tribunal Electoral tiene que ser un órgano imparcial e independiente de cualquier tipo de presión, ¿no? ¿Qué considera, Nadia, que el evismo en estos momentos tiene fuerza, tiene musculatura? Está descartada ya las movilizaciones, por lo menos en 2023. Se suspendieron varios bloqueos, varias movilizaciones, una huelga en la Asamblea que no dio resultados. ¿Cómo ve usted al evismo en estos momentos desde su perspectiva? Ya es el segundo anuncio en menos de 2 meses que Evo Morales hace de movilizaciones a nivel nacional y las suspende. Yo creo de que es justamente por su incapacidad que tiene de movilización en todos los departamentos y por ende no quiere mostrar el fracaso que eso significaría. Considero de que ahorita las dirigencias nacionales están apoyando al presidente Arce. Sin embargo, creo de que el hecho de que el presidente Arce no decida su candidatura para el MAS puede jugarle a la larga en contra, puesto que no les ofrece ninguna certidumbre por ahora, ¿no?, a las organizaciones sociales que lo están apoyando. ¿Ve a un Evo Morales el 2023 con la misma fuerza del 2017, del 2016, del 2018? Ya no le digo el 2019, porque el 2019 finalmente no tuvo fuerza y tuvo que irse por la movilización de los ciudadanos en todo el país. Sin lugar a dudas, el candidato que termine siendo candidato por el MAS a partir ya sea de una nueva convocatoria, donde se defina que sea Luis Arce o Evo Morales, ha de tener su base votante que tiene, ¿no?, el MAS de por sí, al margen de quién sea el candidato. Lo han demostrado en las pasadas elecciones donde se eligió a Luis Arce y en anteriores elecciones también, donde el MAS ha tenido una base votante más o menos constante. Entonces, quien se determine en un futuro congreso que vaya a ser el candidato, primero la dirigencia y después el candidato por el MAS, yo creo de que ha de tener la fuerza que es propia de que le otorga la base votante del masismo, ¿no? Nadia, sin embargo, escuchaba yo algunos análisis suyos que decía, si Evo Morales llega a ser candidato a la presidencia, será porque Luis Arce así lo ha decidido. Teniendo en cuenta que hay una serie de factores que parecen jugar en contra del expresidente del Estado. Claro, Junior, como lo menciono, ahorita Luis Arce es el que tiene el sartén por el mango. Evo Morales no es capaz de hacer una nueva convocatoria, puesto que la CETSUCB está, que sería quien podría convocar de parte del MAS, porque creo que es la única organización que les queda, y los interculturales del Chapare. Entonces la CETSUCB es la única organización nacional que está apoyando a Evo Morales y son los que podrían hacer una nueva convocatoria para elecciones, pero para Congreso. Pero ahí entramos otra vez a un conflicto de legitimidad, puesto que Lucio Quispe también se proclama dirigente de la CETSUCB a nivel nacional y está apoyando a Luis Arce. Entonces hay dos dirigencias que les ocasionaría un conflicto para ver cuál es legítimo y para ver si otra vez, si es que es legítimo o no, y si cumple los estatutos o no, una nueva convocatoria a Congreso. Entonces yo creo que Evo Morales ahorita no tiene ni siquiera la posibilidad de convocar un nuevo Congreso donde se respete el estatuto, donde sean por consenso de las organizaciones sociales. Entonces si es que llega a hacerse este congreso, ha de ser con la venia de Luis Arce y bajo un acuerdo con él, ¿no? Como usted lo menciona, que lo dije anteriormente, yo creo que Evo Morales ha de ser candidato por el MAS y que Luis Arce así lo quiere. Señora Nadia, ¿cómo ve usted la coyuntura política? Y hay quienes creen que si parece ser un tema descabellado, pero bueno, es una probabilidad y una posibilidad. Es decir, Evo Morales habla de proscribir, dice que quieren proscribir al MAS y quieren proscribirlo a él. Y fíjese usted, se va a dejar que noviembre, diciembre
y parte de enero, es decir, los 60, 70 días que podrían utilizarse para llamar un congreso, se va a dejar que la situación vaya a estar allí adormecida, porque no se ponen de acuerdo ni los sevistas, ni los zarcistas, ni tampoco se toma en cuenta las organizaciones sociales que no comulgan con Evo Morales, ¿no? Y tendrá que pensarse en febrero, si no en marzo, en convocar un congreso cuando hay plazos establecidos. Y ojo, ¿no? Si no se cumple, si no se adecúan los partidos políticos en el tiempo establecido, creo que son, quedan ya como unos 160 días, pero tienen como mínimo 60 días antes que convocar un congreso, allí sí se podría poner en riesgo la sigla, no solo del MAS, la sigla de cualquier partido que no se adecue a la nueva ley de partidos políticos, ¿no? Y otra dificultad que enfrenta Junior, al margen de lo que usted menciona, es el hecho de que el Tribunal Electoral no ha de poder acompañar este congreso, puesto que tiene otros procesos electorales y el censo mismo que tiene que desarrollar, que ya están agendados, ¿no? Esa sería una dificultad. Entonces, lo vuelvo a repetir, o se ponen de acuerdo todas las organizaciones sociales, las que apoyan a Evo, y las que son muy pocas, y las que apoyan a Arce para hacer un congreso convocado y con la venia de todas las organizaciones sociales, o ellos mismos están autoatentando contra su propio partido. Señora Nadia, eso significa que por lo menos este año vamos a terminar tranquilos, no hay bloqueos. ¿Usted cree que el próximo año hay fuerzas, hay musculatura para bloquear al país? Porque hay quienes consideran que Evo Morales lo que le queda es parte del trópico de Cochabamba, porque ya ni siquiera todo el trópico está de acuerdo con ciertas determinaciones que asume el expresidente. Hay que entender de que los cocaleros del Chapares son interculturales, y serán interculturales a nivel departamental, pero ellos también están sometidos a una dirigencia nacional, y la dirigencia nacional de los interculturales hombres apoya a Luis Arce, y las interculturales mujer, la primera apoya a Luis Arce, la segunda apoya a Evo Morales, la tercera sigue siendo de Luis Arce. Entonces, yo creo de que, como lo dije anteriormente, tienen que ponerse de acuerdo, porque si no, ellos mismos van a atentar contra su propio partido al no poder cumplir los plazos, y este año no ha de ser posible que lo hagan, por lo visto. Y por otro lado, no creo que Evo Morales tenga la capacidad de hacer ninguna movilización, entonces va a tener que recurrir a los consensos. Nadia, entonces lo que usted cree es que la única salida, por lo menos la salida más práctica, se podría decir, aunque difícil y complicada, es que Evo concilie, digamos, con las organizaciones sociales que no le hacen la venia o que no están conformes y no están de su lado para poder llamar un congreso de manera concertada y así poder cumplir con este requisito. Ahora, ahí se abre la probabilidad de que se presente alguna otra plancha que busque también ser jefe nacional del MAS. Así es, la única forma es de que lleguen a arreglar las rencillas internas que tienen, ¿no? Y eso ha de costar demasiado también, puesto que las bases se han visto muy confrontadas, las dirigencias se han visto reconocidas y desconocidas de ambos lados. Por otra parte, hay operadores políticos de ambos lados que son repudiados. Entonces, a los mandos medios con mucha dificultad se les va a poder convencer de que vayan a conciliar. Nadia, vamos a estar atentos a ver qué sucede. Por lo menos don Rodolfo Machaca nos ha dejado ya más tranquilos. No hay bloqueos este 2023. Habrá que ver qué sucede enero del próximo año. Fíjese usted, la economía en enero está parada. Se viene el 22 de enero, es decir, a principio de año se inicia el Día del Estado Plurinacional, 22 de enero. Bueno, luego febrero la economía trata de activarse. Habrá que ver qué sucede. Lo cierto es que las cosas están complicadas al interior del partido de gobierno y en estos momentos Evo Morales está complicado por la determinación unánime de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que en primera y en segunda instancia han dicho que ese congreso no es un congreso válido, es un congreso que debe volverse a realizar y por lo tanto están ahora en una disyuntiva, teniendo en cuenta
que volver a convocar un congreso en la Ocaeña sería demostrar de que no tienen otro escenario para poder llevar adelante un congreso como tal. Gracias, Nadia. No sé si tiene algo más que agregar. Así es, Junior. Lamentablemente para este recurso extraordinario, lamentablemente por la asesoría jurídica que tiene Evo Morales para este recurso extraordinario, solamente presentaron fotocopia simple del sistema Yo Participo, cuando su propio estatuto dice de que para su propia convocatoria dice de que tienen que presentar un certificado de militancia. Entonces, no cumplió los requisitos de procedencia del artículo 217 de la ley 026, por ende su recurso extraordinario de revisión fue declarado improcedente. Ante esto solamente les queda recurrir un amparo, que como lo han anunciado, creo que ha de ser el camino, ¿no?, que han de tomar, y no vamos a tener ninguna movilización por este aspecto. Gracias. Era un diálogo con la señora Nadia Beller, que ha conversado con nosotros respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas. El Tribunal Supremo Electoral ha ratificado que el Congreso del MAS debe volver a realizarse. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.